Estimados director Darío Tapia Campos, señorita coordinadora general Giovanni Ceballos Guatuco, personal docente, administrativo y de mantenimiento. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en esta fecha tan especial e importante para todos los que pertenecemos a esta gran familia soranense. Estamos celebrando el 15º aniversario de vida institucional de nuestro querido Colegio Sorana de los Álamos del Distrito de San Juan del Urigancho. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta familia que se vio crecer y fortalecer durante estos 15 años. Muchas experiencias vividas tan gratificantes, viendo el evolucionar de nuestros alumnos desde que ingresan a los 3 añitos, llorando porque se alejan de mamá, hasta egresar como todos unos jóvenes preparados para afrontar la vida. Por ello quiero agradecer a ustedes, señores padres de familia, por confiar la formación de sus hijos durante todos estos años. También quiero agradecer la oportunidad brindada por el director Darío Tapia Campos de ser parte de su personal y permitirme desarrollarme profesionalmente. Y para finalizar, quiero darle gracias a Dios por haberme puesto en este camino y haberme permitido vivir tantas experiencias. Feliz 15 aniversario, Sorana de los Álamos. Hace 15 años, exactamente, en el 2005, un hombre emprendedor con una visión de servicio puso en práctica sus sueños e inició un hermoso proyecto, la cual está destinado a ofrecer un servicio educativo y de calidad, para brindar así una formación integral basada en el desarrollo de inteligencias múltiples, en principios y valores. Este aprendizaje se realiza en ambientes adecuados y con mucho cariño, para que los niños y adolescentes del distrito de San Juan del Urigancho puedan adaptarse de manera fácil a los nuevos cambios de este mundo. Desde aquel entonces, muchos acontecimientos y eventos han ocurrido, obteniéndose a lo largo de estos 15 años muchos logros académicos, culturales, deportivos, para poder desarrollar todos nuestros programas, todos nuestros programas. Actualmente, contamos con ambientes muy amplios, aulas de estudio, laboratorios de ciencia, de computación, aulas multimedias, patios para espacios recreacionales, deportivos y muchos más. Todas las autoridades, personal administrativo, docentes de los 3 niveles, personal de mantenimiento, nuestros queridos padres de familia y sobre todo nuestra razón de ser, nuestros queridos y apreciados alumnos, forman parte de esta gran familia soranense. Porque este aniversario es diferente y no lo olvidaremos, por las circunstancias actuales que vive el país y el mundo, por la tristeza, el dolor y la angustia, por el sufrimiento de haber perdido amigos y familiares que no volveremos a ver. A pesar de ello, tenemos la fe, la esperanza, el optimismo y la confianza que llegarán días mejores para cada uno de nosotros. De esos momentos difíciles, como las que estamos viviendo, debe salir a relucir de nosotros la fortaleza, la grandeza del espíritu y sobreponernos ante las dificultades. ¡Feliz 15 años y aniversario Sorana de los Álamos! Entonces volveremos a estar nuevamente con nuestros familiares, amigos, con nuestros compañeros de trabajo, valorando la vida diferente. Con una voluntad más firme, también podemos regresar al colegio a reencontrarnos con nuestros estudiantes. Sus voces iluminarán nuevamente nuestras aulas. Sus vivencias, sus alegrías, sus juegos alegrarán nuestro espíritu. También podremos regresar al colegio a reencontrarnos con nuestros estudiantes. Sus voces iluminarán nuevamente nuestras aulas, sus vivencias, sus juegos, sus sonrisas alegrarán nuestro espíritu. Allí, la soledad y tristeza de nuestra escuela será reemplazada
con la alegría y la algarabía de nuestros estudiantes. Ya podremos escuchar sus voces directamente. Actualmente solo lo hacemos por el micrófono y muchas veces no podemos darle el uso de las palabras por problemas con el audio o con la señal baja del internet. Ya llegará el momento de vernos personalmente, cara a cara. Por ahora, solo nos podemos ver en el cuadro del Zoom. Seguro que al reencontrarnos, los encontraremos cambiados, con mayor autonomía y más independencia. Sobre todo, que nos permitirá recordar ese lazo afectivo, chicos, de la mirada, ¿verdad? Ese vínculo que nos permite demostrar afecto y también demostrar comunicación. Ese sentimiento puro e inocente que cada uno de ustedes nos demuestran cuando organizamos cualquier actividad en aras de obtener logros satisfactorios para nuestra institución. Mientras no suceda aún ese reencuentro, seguiremos con la computadora que reemplaza a la pizarra y el hogar que reemplaza a la escuela, pero siempre con la esperanza que esto acabe. Después de esto, seremos mejores seres humanos y aprenderemos a cuidarnos y a ser más precavidos. Gracias a ustedes, queridos padres de familia, por la confianza depositada de impartir la educación a sus hijos, nuestros estudiantes. Y esperamos que junto a nosotros celebremos este 15º aniversario de creación institucional al servicio de la comunidad de nuestro distrito de San Juan de Lurigancho. ¡Que viva Sor Ana de los Álamos! ¡Que viva la educación por el Perú! Y que este sea el inicio al cambio de forma general. ¡Feliz 15º aniversario, mi querido Sor Ana de los Álamos!